comeza a segunda volta na Liga Endesa. Pola TVG2 veremos o Río Natura Monbus na pista do Manresa. E veremos se Adam Baczynski mantén o acerto que exhibiu en Vitoria. Ese día, o ala polaco converteuse no máximo anotador da xornada con 26 puntos. Co paso das semanas, Baczynski crece no seu xogo. Yeah, I'm shocked, really. I'm happy about it, but unfortunately we didn't win the game. No, Alberto Corbacho is only one. I feel really good with my body and mentally. I'm really confident in myself. Moncho Fernández cree que chegada a metade da liga é o momento de dar un impulso. Iso sí, o choque ante Manresa non lle quita o sono. O Río Natura Monbus empeza a segunda volta na cancha do penúltimo. Preséntase a oportunidade de dar un paso grande cara á salvación, pero Moncho Fernández non lle quere dar tanta trascendencia. Este partido é básico para sempre o partido da segunda volta. É unha pista complicada, importante, se ganamos será fenomenal. E é o único que pensamos ahora mismo, no pensar en el valor del resultado. O equipo ten máis experiencia e o técnico só contempla que mellore, sobre todo en ataque. Non é suficiente ser o terceiro mellor equipo da liga nos tiros de tres puntos. Pero no tiro de dos somos o último, non, da liga. E eso sí que é algo que temos que mellorar. Nesta primeira volta teño a sensación de que hai partidos onde podemos anotar moito máis. Cuando pasas el Ecuador de la liga, yo creo que es el momento de coger impulso y volver a, ¿no? Y para todos los demás, aquello que era tan nuevo, ahora ya no es nuevo. O Manresa reforzouse desde aquel primeiro partido da liga, no que perdeu no Sar por 24 puntos de diferenza. Veremos en que estado pode chegar ao partido Maxi Clíbar. Durante a semana, Clíbar tivo molestias no pulso da súa man dereita. Ninguén discute que a chega do pivote sermano é fundamental para o Obradoiro. Xogador franquía do equipo, recibiu o Río Natura Monbus algunha oferta en firme por Clíbar? Que yo sepa, a día de hoy no. Es evidente que a Maxi, si sigue con este nivel de trabajo, de humildad y de ilusión, con el talento que tiene, le van a guardar cosas muy positivas, ¿no? De momento para nosotros es jugador del Río Natura Monbus Obradoiro por esta temporada y por la que viene. Creo que en la segunda vuelta pues se va a ver muchos mejores rendimientos, sobre todo de los jugadores nuevos. Si nosotros hablamos del playoff y tenemos un resultado negativo, nos puede perjudicar mucho. Por eso tenemos que mantener el foco en el próximo entrenamiento y en el próximo partido. Es lo que a nosotros nos funciona. Creo que Alberto continuará en el club, fundamentalmente dependiendo del mercado y fundamentalmente también dependiendo de lo que quiera hacer Alberto, ¿no? Sería una excelente noticia que el año que viene en la Liga Endesa pudiera haber más de un equipo gallego, sin duda alguna. Amón decliva e arestora a principal preocupación no Río Natura Monbus. O alemán levou un golpe da súa evolución dependerán boa parte das opcións galegas. Comeza a segunda volta e Obradoiro quere mellorar as súas prestacións lonxe do Sar. Ata o momento só gañou un partido. Receita para melloría. Realmente, cando xogamos duro, xogamos ben. Pode que non entren os tiros, pero se defendemos e reboteamos, esas son as cousas que te fan ser mellor equipo. Na primeira volta, o Río Natura gañou cómodamente al Abruxador por 24 puntos. Desde aquel, os manresanos cambiaron 6 xogadores e, aínda que marchan de penúltimos, melloran e as súas sensacións son boas. Costa de moito traballo, dicir, se paramos este xogador imos ter o traballo feito. Penso que Manresa é un equipo que hai que defenderlo colectivamente. Abruxador Río Natura Monbus, partido para seguir pensando en algo máis que a permanencia. Esta tarde, a partir das 8:30, verémolo en directo na nosa segunda canle. Con promesa de espectáculo.